Cuatrovisión, la mayor fuerza informativa del sur del Ecuador. Dirección Ramiro Cueva. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Iniciamos Mundo Visión con la estelar de esta jornada. Estamos en Radio 100.9 en satelital, buena parte del sur del país, FMs de la provincia, portales digitales de alcance planetario, nuestra señal de aire y nuestra app en la que decenas de miles de personas sintonizan en Loja y el mundo, Ecotel Televisión, descargable de como aplicación cadena Ecotel. Iniciamos este noticiero contándoles que a nivel de país no hay acuerdo entre el gobierno y los sectores indígenas en varios ámbitos. Conocerán en cuáles. La República continúa con los exámenes en los Estados Unidos y en la ciudad de Houston. Tendremos informes también de cómo van las cosas en la salud del mandatario. Mientras tanto, en temas nacionales, el ministro Patricio Carrillo descarta que existan narcogenerales dentro de las filas de la Policía Nacional. Vamos con titulares de más noticias que el día de hoy ampliaremos en los siguientes bloques. Hechos delictivos ponen en zozobra a habitantes de la parroquia Vilcabamba. El inconveniente para agendar un turno en el registro civil persiste, según reporte de usuarios. Colectivos sociales desarrollan jornadas de violencia política en el marco de las elecciones seccionales 2023. Estaremos también el día de hoy enlazándonos con los Estados Unidos de Norteamérica para ver cómo mejoran las cosas, si es que existe, en los trámites, los molestosos que se tienen que realizar por parte de las comunidades de ecuatorianos en el ámbito de los consulados. En entrevista con Ilvar Jaramillo, uno de los cónsules del área triestatal de los Estados Unidos, nos cuenta. Hoy, Huayna, interesante entrevista en horas de la mañana en lo que se refiere al trasplante de riñón. ¿Cuándo se lo necesita? ¿Bajo qué parámetros se realiza? ¿Cuál es el postoperatorio y la recuperación de las personas? Un médico lojano, el que ustedes observan en pantalla, labora en el Hospital Militar y tiene más de 100 cirugías de trasplante de riñón. Será interesante escuchar este tema. Y también las vicisitudes por las que tienen que afrontar y pasar quienes, pasando de la diálisis, quienes no tienen acceso a una intervención de un trasplante de riñón, como es el caso de un personaje conocido en Loja, hombre trabajador que después de que fue afectado su sistema renal, prácticamente se encuentra retirado de una actividad que con nobleza la realizó durante mucho tiempo. Don Angelito Cueva, distribuidor de gas. Conoceremos cómo están las cosas ahora y los momentos difíciles que viene atravesando. Vamos con Mundo Visión. Luego de la pausa, regresamos con más noticias aquí en Ecotel Televisión. Inicio publicidad. Disfruta de la experiencia más auténtica y completa. Tour Sueños de Oriente. Visita Turquía, Israel y Palestina del 3 al 16 de octubre del 2022. Conoce ciudades milenarias como Antalya, Capadocia, Estambul, Belén, Jerusalén y Tel Aviv. Valor del tour $3,900.
Inscríbete con solo $490. Más información al 099-819-4907. WhatsApp al 099-211-8811. Tour Sueños de Oriente, con la garantía de Ecotel Travel. Crédito de $50,000. Cuando Cadpe Pastaza, Cooperativa de Ahorro y Crédito, pone el hombro, lo hace de corazón. Crédito de $50,000, sin garante, a una tasa especial. Y escuchen bien, hasta 2 meses de gracia. Salud, educación, emprendimiento y más. Vamos a levantarnos, vamos a reactivarnos. Cadpe Pastaza, Cooperativa de Ahorro y Crédito, la mejor entre las grandes. Aplican términos y condiciones. En Loja, estamos en la Bolívar entre José Antonio Eguiguren y Colón. Con río y montaña, con áreas verdes, bosque y huerto experimental, el Liceo de Loja te espera para compartir aprendizajes, ciencia y valores trascendentes en sus aulas equipadas con tecnología, con amplias canchas y parqueo. Inscríbete y matricúlate desde inicial 3 años hasta tercero de bachillerato. Informes al 099-680-7743. Con el Liceo de Loja, plasma tus sueños y llega más allá. Yo elijo la experiencia. Caprilos. Contamos con altos estándares de calidad en los diferentes procesos de producción con equipos y maquinaria de alta tecnología. Esto le garantiza al Ecuador productos que cumplen con la certificación de buenas prácticas de manufactura. Tenemos los mejores productos para su deleite: chorizos, productos ahumados, salchichas, mortadelas, jamón. Visita nuestro delicatessen en Avenida Turunuma, frente al Mega. Línea directa de venta 072-61-33-93. Caprilosa, alimentando tu vida. Fin publicidad. Continuamos con Mundovisión. Intenso tráfico en la ciudad de Loja en estos momentos, como podemos observar en las imágenes, sin presencia de lluvia ni llovizna en la urbe. No hay acuerdo entre el gobierno nacional y los movimientos sociales e indígenas en la mesa de control de precios. Jueza inadmitió los habeas corpus que presentó el ex vicepresidente Jorge Glass y se le acaban todos estos recursos. El ex vicepresidente seguirá preso. El IES aún no tiene una empresa que maneje el call center. Las molestias crecen a nivel de nación. Han pasado 4 días y aún no se conoce el nombre de la operadora que manejará el call center después de que Flop Group, la última empresa que mantuvo el servicio, terminó su contrato con el IES. Y aunque desde la entidad insisten con el que el número está habilitado para agendamientos de citas, en la misma página oficial los usuarios exhiben sus quejas. Puede haber el mejor servicio de call center, pero si la disponibilidad de la consulta, la disponibilidad de la atención quirúrgica no existe, por más buen call center que haya, no va a haber posibilidad. Los 2 habeas corpus presentados por el ex vicepresidente Jorge Glass fueron inadmitidos horas después del sorteo. Sin embargo, el ex funcionario continúa con un recurso anterior con el que espera cumplir sus condenas fuera de prisión. La boleta de excarcelación no se hizo efectiva debido a una serie de inconsistencias. Donde claramente existe una de las causales para el habeas corpus es el hecho de que exista una boleta de excarcelación que no se cumple.
Entonces es lastimoso realmente. Inadmitan y digan que tiene que irse a Puerto Viejo esto a resolver. Vemos también que los jueces ya de alzada hacen espíritu de cuerpo y de alguna forma solapan las actuaciones de los jueces de primer nivel. El momento que sancionen van a limitar estas actuaciones. La mesa técnica sobre el control de precios está suspendida y, de ser el caso, se reactivaría al final del proceso de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas, es decir, antes de que finalicen los 90 días que se pusieron de plazo. Es que el gobierno cree que no es posible fijar precios a varios productos industrializados, que es una de las exigencias del movimiento indígena. Las líneas rojas tienen que ver con que no se puede fijar precios de productos industriales, no así, sí pueden existir precios de referencia para productos agrícolas, que era nuestra propuesta en la mesa. Precisamente el aceite del pueblo, el aceite de palma, es proveído por palma africana, o sea, no hay por qué no nos digan que no pueden controlar. Con lo del aceite de girasol es otra cosa, que son materias primas importadas. Viene de margarinas, viene jabones, detergentes, son... La base es la palma. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, descartó que existan en el Ecuador y en las filas de la Policía Nacional narcogenerales. Esto lo aseveró el día de hoy. Precisó que los informes con responsabilidad penal de Contraloría sobre tres generales ya están en la Fiscalía General del Estado. Será la entidad que impulse si debe existir un enjuiciamiento. El embajador habló de los narcogenerales en términos amplios. La Policía Nacional reaccionó de manera transparente. El mando en su momento pidió inclusive unos exámenes especiales a Contraloría. Esos ya han sido entregados. Extraoficialmente el Contralor ya ha emitido una información. Eso se encuentra para conocimiento de nosotros en Fiscalía. Y los dos oficiales en servicio pasivo pasarán a hacer la defensa. En lo que corresponde al oficial en servicio activo, la institución también está tomando las medidas necesarias y luego de un justo juicio, de un debido proceso y de un análisis se tomarán aquellas acciones que sean pertinentes. Pero hay una investigación interna. Hay una investigación interna, indiscutiblemente. Pero con eso también yo quisiera decir un asunto que creo que en justicia se debe reconocer. En el mando policial actual ya no existe esa posibilididad. Eso no quiere decir que mañana no pueda ser nuevamente tentados, cooptados a alguien, pero yo descartaría que en este momento existen narcogenerales en la policía. ¿Por qué esa seguridad, ministro? Porque hay varios elementos que nos permiten llegar a esa convicción, nos permiten no solo plantear hipótesis, hay certezas de la probidad, de la integridad, a través de pruebas de confianza que también se han realizado. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, responsabilizó al gobierno. Él dice que se está presionando a los jueces en acciones a favor de Guadalupe Llori. Él está defendiendo evidentemente su puesto. Asegura que la nueva acción de protección presentada por Llori para recuperar la presidenta de la Asamblea Nacional no tiene fundamentos. El Consejo de la Judicatura de los miembros del mismo frente al juicio político intentando buscar de que venga una vez más una persona que se ponga a sus acomodos, ¿no? Existen las presiones desde el propio gobierno nacional y eso hay que denunciarlo públicamente a la juez. Aspiramos que la juez se categorice como imparcial, ¿no? Que es la cualidad que debe tener un juzgador y que aplique la ley. En primer lugar, tendrá que ser desechada porque ya hubo una acción similar y en segundo lugar no tiene ningún fundamento. Habla de lo mismo que ya analizó la juez y la Corte Provincial en la acción anterior. Pero el hecho de que la juez haya aceptado el trámite, ¿qué significa? Que tenía que aceptar el trámite porque no le pueden negar. Yeah. No, constitucionalmente la ley y la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que cuando se presenta una acción tiene que, incluso para ser negada, darse la audiencia respectiva. Y en las informaciones de la región y de Loja, en el ámbito vial, peligra una carretera, pero peligra totalmente, la antigua Acatamayo. En estas épocas de procesión, de problemas en las vías, incluso en la nueva, esta debería mantenerse, pero nada se hace. Son al menos 5 tramos de la carretera antigua hacia Acatamayo que se encuentran en pésimas condiciones. La carretera se encuentra a punto de desaparecer. Esa es la realidad que le importa nada a
al Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Cuando había funcionario, la situación era igual. Ahora que está en la práctica con personal encargado, sigue siendo absolutamente acéfala para poder solucionar estos problemas. Cerca a 5 kilómetros de la ciudad de Loja, pasando el barrio de Tierras Coloradas, la vía está, como la pueden observar, prácticamente colapsada. Las fuertes lluvias han coadyuvado a aquello, pero más allá del tiempo es lo relacionado a la falta de mantenimiento. Fíjense ustedes dónde ha ido a parar parte de la mesa en este sector. Todo esto se ha derivado y se ha agudizado, evidentemente, con la presencia de las lluvias. En varias zonas y sectores se encuentra solamente media vía, con el peligro que la mesa íntegramente al paso de vehículos pesados pueda irse. Es urgente el mantenimiento, es urgente la presencia del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. No se puede admitir y pensar en tanta displicencia en la ciudad de Loja, en una vía que es necesaria para complementar en estos tiempos de procesión, en estos tiempos de que ha existido presencia de lluvias, una situación así, vía prácticamente colapsada. La romería de la Virgen del Cisne el día de hoy, de acuerdo a lo programado y a lo que tradicionalmente se ha desarrollado a lo largo de los años, se viene cumpliendo. En San Pedro de la Bendita permaneció el día de ayer hasta esta mañana. Al igual que la salida de San Pedro, fueron miles de personas las que acompañaron. Primero esperaron que termine la Eucaristía esta mañana y salieron luego en recorrido por la vía que conduce hacia Loja y hacia la población de Catamayo. Nixon Pérez nos cuenta. La Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne ya está en San Pedro de la Bendita este 17 de agosto. Pasadas las 14 horas 40 minutos, llegó la imagen escoltada por miembros de la policía, lancheros y miles de devotos que cumplieron así el primer tramo, el Cisne San Pedro de la Bendita. Luego se realizó una Eucaristía campal celebrada por el obispo de Loja. A todos los peregrinos, a todos quienes han caminado junto a María, quiero poner bajo las plantas de la Virgen María a cuantos están conectados a través de los medios de comunicación, a los enfermos, a los que están pasando situaciones difíciles. Quiero poner también a las plantas de la Virgen María a todas las familias de San Pedro de la Bendita, que sientan esa protección y esa bendición, a las autoridades nacionales, cantonales, parroquiales, provinciales, que se les conceda siempre esa paz y esa vida. Los fieles ante sus pies piden, agradecen las bendiciones de la Madre de Dios, que es muy milagrosa, como a su vez cumplen promesas de acompañarla en su recorrido en este año. Porque yo le debo muchos favores a la Virgen Santísima. Primero por la salud, la vida, que nos ha regalado muchas bendiciones, no nos falta el pan de cada día, entonces yo le tengo mucha fe, vine a caminar con mucho amor y fe, mis padres siempre nos han inculcado por la fe y la Virgen es tan milagrosa y yo le respeto mucho y espero que Dios y la Virgen Santísima me permita para seguir veniendo a caminar a lo mejor con mis hijos, ahora vengo acompañada de mi pequeña. Milagros recibidos tanto de paisanos de nuestra parroquia del Cisne, como también de los visitantes. Son muchos milagros que ella los hace, siempre y cuando demostrando esa fe y cumpliendo también con, de nuestra parte, pedimos favores, cumpliendo también con la devoción hacia ella. El comercio, la movilidad y otras actividades se evidencian en el trayecto de esta romería. Desde los exteriores de la iglesia de la parroquia San Pedro de la Bendita, Cantón Catamayo, la Virgen del Cisne ha cumplido su primer tramo y su primer periplo en esta romería 2022, lo que es el Cisne San Pedro de la Bendita. Desde este punto, en la provincia de Loja, reportó para la cadena Ecotel, Nixon Pérez. Al momento, la portentosa imagen se encuentra en Catamayo. La multitud tomó un descanso en la Hacienda Monterrey, que es también parte de la tradición. Rezos, cánticos fueron parte de lo que se vivió en este lugar.
La romería del 2022 de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne continuó hoy en su segundo día, desde San Pedro de la Bendita hasta la ciudad de Catamayo. Bajo un impecable sol y caluroso día, se cumplió un trayecto de 17 kilómetros en este recorrido. Siendo a las 9:30, estuvo la imagen arribando a la Hacienda Monterrey, donde se celebró una Eucaristía. Sus principales indicaron la fe que tienen en la Madre de Dios. A una tradición iniciada por nuestros abuelos hace más de 80 años, lo cual realmente nos enorgullece sobremanera a toda la familia Hidalgo Gutiérrez, y por eso tenemos esa gran, gran satisfacción y orgullo de tener a nuestra churonita aquí presente en la Hacienda Monterrey. Luego del descanso y almuerzo merecido, el camino continuó hasta Catamayo, pasadas las 13 horas. En todo el trayecto recibió la imagen homenajes pedidos de sus fieles. Hubo el recibimiento de las autoridades del cantón. La Virgen María se hace presente y recorriendo las calles como debería ser y como lo hacía hace cerca de 3 años. Hoy nuestra ciudad se ha puesto muy contenta, se ha puesto muy contenta, y sobre todo pues espero de que siga bendiciendo a esta ciudad, a este pueblo maravilloso, y especialmente que ha seguido depositando en las manos de María cada una de sus intenciones. La imagen llegó a eso de las 15 horas a los exteriores de la Iglesia Matriz María Auxiliadora, luego del acto protocolario de recibimiento y custodia por parte de la autoridad policial a la diócesis de Loja, inició la Eucaristía de bienvenida. ¿Algún milagro recibido por la Madre de Dios? Sí, mucho. Tener a mis hijos profesionales ha sido la bendición de nuestra madre. Y ese es el cariño que la familia Benítez y los colaboradores de la familia tenemos, esa gratitud por los favores que nos hace de darnos la vida y perdonarnos todos nuestros errores y dejarnos bendiciendo para el próximo año. Asimismo, las autoridades cantonales en el aspecto de tránsito ponen a punto todos los pormenores en estos días, 18, 19 y 20 de agosto, en lo que la Virgen del Cisne cobija con su manto la ciudad y cantón Catamayo. Esto es una coordinación que se la ha venido realizando ya días atrás, semanas atrás, para que la ciudadanía pues no tenga ningún inconveniente y la ciudadanía de Catamayo pues pueda disfrutar de la visita de la Virgencita del Cisne y esta fiesta pues religiosa, comercial, que se da ya después de algunos años. Imagen pernoctará en Catamayo hasta el 20 de agosto, día que arribe a la ciudad de Loja. Desde Catamayo, para la cadena Ecotel, reportó Nixon Pérez. Segunda jornada de la procesión de la Virgen del Cisne, y esto genera la presencia, evidentemente, de centenares, de miles de personas en los trayectos a los cuales va arribando. Y esto genera también situaciones que pueden resultar peligrosas. Para aquello se han ubicado brigadas móviles de vacunación, y se lo ha hecho, por ejemplo, en Catamayo, en pleno Parque Central. Este punto es aprovechado por visitantes y ciudadanos de Catamayo para inocularse mayormente la cuarta dosis. Pues toda la comunidad, desde el día de ayer que empezamos también con la información y la notificación de que estábamos por acá realizando vacunas, sobre todo el esquema regular, Nixon, porque no solamente son vacunas COVID, estamos hablando de esquema regular de niños menores de 2 años y niños menores de 5 años, cumpliendo con estos esquemas también para aumentar un poco el tema de cobertura de vacunas y aprovechando toda esta feligresía hermosa que hay referente a la visita de nuestra Virgencita del Cisne, pues que podamos aumentar, ¿no?, este bagaje de vacunas, sobre todo del consumo de COVID-19. Sí, estamos con terceras y cuartas dosis, en este momento tenemos vacunas Sinovac, ¿okay? La población ha venido, ha sido masiva realmente la asistencia, estamos contando con que toda la población catamayense pueda asistir, pueda estar cerca de nosotros y de alguna u otra manera pues venir y seguir con este proceso interesante. Yo me apliqué la cuarta dosis porque, hablando la verdad, yo vivo en Ambato, pero en Ambato solo hay un sitio donde irse a vacunar y justo esos días no ha habido, entonces me tocó venirme acá a Catamayo, como vengo de visita y al paso me vacuno, y está buena porque ha habido en el parque
No es como en Ambato que solo hay un sitio. Certificados de vacunación se están subiendo prácticamente a las 24 horas, máximo 72 horas. Está en el punto de certificado COVID, mspgov.es, y de ahí se descarga el certificado médico sin ningún tipo de novedad. Ciudadanos mencionan que la vía antigua Catamayo empieza desde El Dorado, sector occidental de Loja. Ya no tenemos calle por Lepe Clachima. Justamente por ahí se va la Virgencita, pero ya rogamos que nos arreglen y nos dicen que el otro mes, y no hay cuando lleguen. El tema de las calles del Dorado viene por aproximadamente unos 2 o 3 años. Recurrente pedido que llega al noticiero Mundovisión. Recurrentes notas informativas, no solo de este medio, sino de la mayoría de los medios de Loja, pero en definitiva nadie hace caso. Loja está viviendo en el abandono. Vamos a hacer una pausa en Mundovisión, retornamos de inmediato. Pilcabamba pide acciones de seguridad. ¿Por qué? Les contaremos los testimonios y hoy se ha planificado que exista una medida en la vecina parroquia. También colectivos se pronuncian en temas que están relacionados a la violencia de género. Les contamos detalles en este noticiero. Vamos a regresar luego de la información comercial, luego de esta pausa. Inicio publicidad. Él es Javier y desde pequeño ama y cuida a los animales y jamás ha dejado de pensar en su propia tienda de mascotas. Desde la cooperativa Crea le decimos a Javier, sácate eso de la cabeza y crea. Con nuestro crédito para todo y para todos, cooperativa Crea, somos... Tu proyecto tiene éxito porque eliges con calidad. En Placacentro Maciza encuentras todo para dar vida y solución a tus proyectos. Somos la cadena más grande en la distribución y venta de tableros Maciza en el área de diseño, arquitectura, decoración e ingeniería. Contamos con maquinaria y tecnología de punta para brindar un excelente servicio en acabados para sus muebles. Piso flotante de alta calidad, muebles para oficinas, todo para mejorar tu hogar en tableros melamina y carpintería con productos de altos estándares de calidad. Te asesoramos con profesionales altamente calificados. Visita nuestro showroom. Todo lo que necesitas está aquí. Placacentro Maciza. Todos tenemos un poder. Los niños tienen el poder de soñar y perdonar con facilidad. Las madres, el poder de su corazón inagotable. Los padres, el poder de proteger a su familia. Nuestros abuelitos tienen el poder de consentir. Vive, sueña, ama. Comparte, disfruta del poder de la fibra óptica de Net Plus. Aprovecha todos los planes que tenemos para ti y recibe totalmente gratis 300 megas de super nitro velocidad de 22 horas a 13 horas sin costos adicionales. Somos líderes en la región suroriental del país. Conoce nuestras coberturas y promociones en nuestra página web y redes sociales. Net Plus, the power of fiber. ¡Atención Loja! ¡Ya llega la Gran Feria del Mueble Cuencano! ¡Sí! ¡La Gran Feria del Mueble Cuencano! En el local del Colegio de Médicos de Loja, Avenida Universitaria y Pasaje Rodríguez Vil, sector Puerta de la Ciudad, del 5 al 21 de agosto, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 20 horas, 8 de la noche. Los mejores muebles cuencano en un solo lugar. La Gran Feria del Mueble Cuencano en el Colegio de Médicos de Loja, sector Puerta de la Ciudad. Compre directamente al fabricante. Muebles para su hogar u oficina. Muebles de alta gama, con calidad y garantía. Difiera sus compras con todas las tarjetas de crédito a 36 meses plazo y 12 meses sin intereses. Solo nos faltas tú. Paga tu factura a tiempo y evita molestias y contratiempos con los cortes de energía y sanciones por falta de pago. Empresa Eléctrica Regional del Sur. La energía somos todos. Publicidad.
Continuamos en Mundovisión. La turística parroquia de Vilcabamba vive en un ambiente de zozobra. Así lo señalan parte de sus habitantes. En el transcurso de los últimos tiempos han existido actos delictivos como asaltos y robos a domicilio que se han dado, y esto es reciente, en las últimas semanas. Solicitan ayuda a los diferentes organismos de control y más instituciones para que se ejecuten acciones urgentes que eviten que la parroquia siga siendo un foco de inseguridad. De ser un lugar turístico acogedor, un lugar preferido por los extranjeros para invertir y pasar su jubilación en territorio lojano, Vilcabamba se estaría convirtiendo en un lugar de inseguridad, con hechos delictivos que ponen en zozobra a los habitantes, según sus propios testimonios. Resulta que en estos últimos 15 días, en realidad dos semanas, ha habido un montón de asaltos a diferentes viviendas, inclusive alejadas del pueblo, en la montaña, de gente que vive un poco alejada. En otros casos han llegado, como anoche, a la casa de una pareja que son ya de gente de edad, en la montaña también, pidiéndoles dinero, dónde están las cosas de valor, etcétera. Los han amarrado con los cordones de los zapatos. Si bien esta problemática viene desde hace algún tiempo, en los últimos meses se ha agudizado, pues el número de robos a domicilio en la semana alarman a los ciudadanos. Han empezado hace unos días con una casa, con otra en la misma noche. El lunes, por ejemplo, se metieron en dos casas, inclusive una cabaña de un amigo lojano que vive en Alemania, y se han llevado todo lo que han podido, pero cosas livianas, ¿me explico? Según indican, se trataría de una banda dedicada al robo de domicilios que analizaría el movimiento de las familias para llevar a cabo su fechoría. Es un grupo que está bien al tanto de quién está en la casa, quién no, saben cómo operar, saben, de pronto no se meten en sitios donde hayan perros grandes o haya un temor de que puedan defenderse. La mañana de este jueves 18 de agosto acudieron autoridades policiales, municipales, organismos de control y habitantes del sector para exponer la problemática y solicitar la intervención oportuna. Ya he escuchado de que en esta semana habían personas, familias que querían invertir aquí en Vilcabamba, pero se lo están pensando porque no encuentran protección. Estamos pensando también en apoyarnos toda la comunidad con alarmas, con cámaras, pedir ayuda a las empresas de internet. Como moradores de la parroquia lojana, hacen un llamado a las demás autoridades para que tomen cartas en el asunto y evitar así que este sector turístico, que permite la dinamización de la economía de la provincia, se torne inseguro y peligroso para los habitantes y turistas. Para Mundovisión, Carola Gila. Las reuniones de seguridad son parte de las estrategias que están animando a los habitantes de Vilcabamba para que éstas se realicen constantemente. Hoy que mencionaban que avisen a todos, que vengan y exijan solución a las autoridades, y si no obtenemos ayuda, estamos en el derecho de organizarnos, rezaba uno de estos mensajes. Colectivos de mujeres que han llegado desde la provincia, así como del país, efectuaron el día de hoy jornadas en nuestra ciudad, denominadas Violencia Política de Género. La finalidad y objetivo de las mismas es seguir capacitando a la mujer para que participe en el ámbito político y no existan los temores que normalmente se presentan cuando una mujer se expone a la palestra. Entonces es importante pública. Y es un reto que tenemos nosotras las mujeres, capacitar a las compañeras que quieran tener una participación política en género, en equidad de género, en saber qué es lo que eso significa. ¿Por qué nosotras queremos estar en lugares de poder y decisión? No para la foto, no para estar en el podio. Queremos estar
para que con nuestra participación nuestros derechos sean tomados en cuenta el momento de tomar las decisiones. Hemos dado ejemplo de aquello y hemos podido demostrar con nuestras compañeras que nos están visitando cuán ejemplo y potencia cultural podemos ser. Así que recibimos con muchísimo cariño a todas las compañeras que vienen de diferentes partes del país, pero también compañeros comprometidos con esta causa, porque la violencia política y todas las formas de violencia hay que atacarlas con toda la sociedad ecuatoriana. Rendimos homenaje a Nivea Vélez en esta jornada. Eso nos compromete más en esta lucha que, si bien la hemos venido llevando desde hace muchos años en defensa de los derechos de las mujeres, hoy han cobrado más fuerza cuando justamente yo me encuentro enfrentando una sentencia que a todas luces tiene una metida de mano política. Y por eso es que vamos a demostrar hasta el final que este no es el mejor camino para entrar en una contienda electoral, que el mejor camino no es limitar o cortar las aspiraciones de las mujeres, sino que hay que propiciar competencias honestas, transparentes y en igualdad de condiciones. Hoy en horas de la tarde han continuado estas jornadas que se las ha denominado contra la violencia política de género. Serán el día de hoy y el día de mañana. La Comisión Nacional y los colectivos sociales, provinciales y nacionales están invitando a las mismas en contra de la violencia política de género y de manera especial en actos de reconocimiento a quienes han sido vulneradas con estas situaciones. Afectaron mi salud. Cuando tenía que recibir mi radioterapia y correr a la fiscalía para ver la presentación de los testigos. Entonces me di cuenta que no tenía un acusador, que tenía una institución con todo el poder para acusarme, que yo les era útil para justificar las acusaciones de que la fiscalía estaba persiguiendo a los correístas. Las denuncias de violencia de género o violencia política contra la mujer continúan. El día de hoy, la vicerrectora de la Universidad Nacional de Loja, Mónica Pozo, denunció el hecho de que no se le permita participación en amplias y varias funciones que le corresponden inherentes a su cargo. Dijo que la autoridad de la institución, el rector, está con situaciones de violencia de género. Ella se ha visto obligada a tomar acciones legales. Se ha dado las situaciones de que se viene omitiendo mis funciones como vicerrectora académica. Esto suscita cuando, como vicerrectora, yo tengo que presidir la comisión de escalafón, empieza a revisar los expedientes de los docentes y se encontraban algunas inconsistencias, algunos inconvenientes. Al poner en conocimiento esto de la máxima autoridad, ahí empezó el punto de quiebre, el punto de ruptura. Estos inconvenientes empiezan a suscitar a raíz de lo que le comentaba del proceso de recategorización que por derecho les asiste a los docentes universitarios. ¿Y qué ha sucedido puntualmente en la universidad con esta recategorización? Yo presenté los informes de la recategorización y de promoción según correspondía en el año 2019. Estos informes fueron devueltos por parte del señor rector sin ninguna motivación al respecto. Esto provocó que los docentes demanden porque no se les estaba violentando su derecho. ¿Usted ha intentado diálogos con el rector, con otros estamentos universitarios? Se han hecho las conversaciones con el señor rector, pero solamente se han quedado en eso. En ese momento él ha tenido apertura, me ha dicho que las cosas van a ser diferentes, pero la verdad, mire, hay actos en los que ustedes pueden apreciar, hay diferentes actos que se realizan al nivel de la Universidad Nacional de Loja, por ejemplo, la inauguración de los ciclos académicos, donde a la vicerrectora no se le invita, se le está tratando de invisibilizarle y
también cuando yo necesito cierta información en la universidad, a mí se me niega, porque el señor rector ha dispuesto que todo, toda información que se requiera tiene que ser canalizada a través de él. ¿Usted demandó por violencia política? Así es, por violencia de género. Yeah. No se trata solamente de mi caso, sino es el caso de que una mujer está siendo irrespetada, donde se están irrespetando sus funciones, y hay que precautelar esto porque algún momento va a haber otra autoridad que va a ser mujer, y que no por el hecho de ser mujer uno tiene que ser discriminado, uno tiene que ser maltratado, sino que tiene que haber siempre el respeto y la consideración. En otro ámbito de la información, la programación para la edición 193 de la Feria de Loja se encuentra lista. La inauguración se dará el próximo 26 de agosto. La otra semana, así lo señaló Diego Lara, director ejecutivo de la Corporación de Ferias de Loja, quien también acotó que se destaca la participación de artistas lojanos en las noches de feria. Tenemos ya todo listo, todo definido, ultimando detalles, sobre todo en el complejo ferial, las últimas adecuaciones en las construcciones nuevas que estamos realizando, alistando también la llegada de los expositores, más de 1,000 expositores, entre comerciales, emprendimiento y artesanos. Así que estamos ahora mismo ya también capacitando al personal que ya fue contratado hace varias semanas. Luego de 2 años regresamos con uno de los platos fuertes de la feria, que son las noches de feria, y que este año con algunas restricciones se van a realizar. Por pedido de la Mesa Técnica de Salud hicimos una reducción del número de eventos. Normalmente nosotros hacemos entre 8 o 9 eventos. Este año van a ser 6 eventos, son 2 en el Teatro Nacional Benjamín Carrión y 4 en la explanada del Complejo Ferial Simón Bolívar. La noche para nosotros más importante de las noches de feria será el 7 de septiembre en el Teatro Nacional Benjamín Carrión, que es en la noche en la que Feria de Loja la dedica a los nuevos talentos, a jóvenes y en algunos casos niños que tienen un excelente talento, que han venido trabajando, que han venido formándose y que Feria de Loja les brinda con muchísimo gusto la tarima de las noches de feria para presentarse y en el marco de lo que es el Teatro Nacional Benjamín Carrión. El presupuesto total aprobado por la Corporación de Ferias de Loja para la edición 193 de Feria de Loja es $550,000 y esperamos tener aproximadamente una recaudación de $750,000. Eso está definido, por supuesto, como y es una costumbre nuestra, a final de feria, inmediatamente presentaremos de forma pública los resultados financieros que luego... Para los centenares de miles de ecuatorianos que residen fuera del país, que las oficinas consulares, las embajadas funcionen bien, que haya gestión, que las cosas se manejen y sobre todo puedan generar los servicios que necesitan en el exterior, lejos de su tierra, las embajadas y consulados es vital. Y en esto, en el actual gobierno sí ha mejorado, pero no en la medida en la que quisiesen los activistas, por ejemplo, que viven en los Estados Unidos de Norteamérica, que mencionan algunos adelantos, pero que conforme las necesidades crecen, se requiere mucho más. Nos vamos a los Estados Unidos de Norteamérica, donde Ilvar Jaramillo continúa en cobertura. Él se encuentra en el área triestatal de los estados de New Jersey, Nueva York y Connecticut. En Nueva York conversa con autoridades diplomáticas del Ecuador sobre algo vital, la atención a nuestros coterráneos. ¿Cómo está el trabajo diplomático de ustedes acá, el servicio consular que prestan a nuestros compatriotas? Buenos días. En primer lugar, un saludo cordial, respetuoso y afectuoso a nuestro país, a nuestra patria. En el día de nuestra independencia, el día más grande de la patria ecuatoriana, el 10 de agosto de 1809, cuando un grupo de patriotas quiteños dio el primer grito de libertad en América Hispana. La llama de la libertad que determinó que Quito sea reconocida como la ciudad luz de América a nivel mundial. Un saludo respetuoso a los héroes del 10 de agosto de 1809, mártires del 2 de agosto de 1810. La patria debe su existencia misma al movimiento del 10 de agosto de 1809. En cuanto a la función de los consulados ecuatorianos en los Estados Unidos, los consulados ecuatorianos estamos para servir a los ecuatorianos, para trabajar por los ecuatorianos, para apoyar a los ecuatorianos. La razón de ser de los consulados ecuatorianos a nivel mundial y en Estados Unidos en particular es trabajar por los ecuatorianos, trabajar por la comunidad ecuatoriana,
proveer a nuestros compatriotas de los documentos que necesitan para su permanencia en los Estados Unidos. Pasaportes, poderes, tarjetas de identificación consular, declaraciones juramentadas, documentos de registro civil, partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. Todos los documentos que un consulado tiene que otorgar. Estamos haciendo todo lo posible por atender a esa gran comunidad de ecuatorianos que viven en los Estados Unidos. La primera comunidad ecuatoriana en el exterior se encuentra en esta gran nación, en este gran país que ha acogido a ciudadanos de todo el mundo, de los 195 países del mundo, y entre ellos, naturalmente, a los ecuatorianos. Más bien, trámite de pasaportes, señor embajador, hay cuestiones complejas. Tardanza, por ejemplo, en territorio patrio. Sí. Y entiendo que en el exterior no es la excepción. Naturalmente, la tardanza en territorio patrio se debe a una carestía o carencia de materiales, insumos materiales para la confección, para la elaboración de los pasaportes, de los libretines de pasaportes. Hay dificultades a nivel tecnológico, hay unos chips, como usted conoce, los nuevos pasaportes son pasaportes electrónicos o biométricos, de conformidad con las exigencias de la Organización de Aviación Civil Internacional. Son pasaportes de una tecnología avanzada en donde la posibilidad de adulteración o de falsificación es mínima. Siempre existe esa posibilidad, pero es cada vez menor, y los pasaportes biométricos o electrónicos son un gran avance. Y aquellos documentos de viaje han sido ya implementados por la mayor parte de países de América Latina, entre ellos el Ecuador. Nosotros aspiramos que con el cumplimiento de ese requisito en los próximos meses se pueda conseguir la autorización de la Comisión Europea para que los ciudadanos ecuatorianos puedan ingresar a la Unión Europea sin el requisito de visado, es decir, que puedan permanecer hasta periodos de 90 días como turistas, pero sin el visado que lamentablemente hasta ahora se exige, a pesar de que Ecuador ya ha cumplido el requisito del pasaporte biométrico, pero hay otros requisitos que debe cumplir nuestro país. Y en nuestro territorio, ¿cómo están las cosas en la obtención y en los plazos para un pasaporte? Tema también que el día de hoy lo abordamos. Ojalá esos plazos se acorten y sea como siempre ha sido, el tema de acudir a una institución como el registro civil y no tener que esperar semanas o meses para una cédula o para un pasaporte. ¿Cómo están las cosas? Les contaremos en este noticiero. Una opción laboral va a generar el INEC, opción de trabajo para el censo 2022. Les contaremos algunos detalles. El tema de los trasplantes de riñón es algo que el día de hoy abordamos con un médico lojano que hace 20 o más años vive en Quito, que ha realizado un centenar ya de trasplantes de riñón. ¿Cuál es el éxito o fracaso de una intervención de esta naturaleza? Le preguntamos el día de hoy. ¿Y los donantes aumentan en el país? ¿Hacen falta? Tema también de este noticiero. Carlos Vera, el reconocido periodista ecuatoriano, está en Loja. Justamente el día de hoy, y lo vamos a observar en esta imagen, degustaba por primera vez en su vida un repe de arvejas con guineo y una bandeja de cecina. ¿Qué le pareció? Les contaremos en este noticiero. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Esta emisión informativa es retransmitida por Radio Satelital 100.9 FM. La 193 Feria de Loja, la feria más grande del Ecuador, viene recargada con juegos, música, artesanía, emprendimiento, integración fronteriza, comercio, gastronomía, cultura, eventos y, por supuesto, la innovación de los productores del sur del Ecuador. Del 27 de agosto al 18 de septiembre, ¡vive la reactivación! Son 55 años siendo parte del crecimiento y testigos de muchas metas y sueños cumplidos. Estamos comprometidos con el desarrollo y es por eso que contamos con presencia en más de 15 agencias a nivel nacional para ofrecerte el mejor servicio y el apoyo necesario y continuo. Somos más que una cooperativa. Padre Julián Lorente. Una de las mejores experiencias que he tenido durante mi formación en estos dos años ha sido la práctica dentro de los laboratorios de avanzada con la tecnología que nos ha brindado el instituto. Gracias a esto he podido practicar de manera eficiente, de manera directa
y de manera técnica, para así poder llegar al paciente, para brindarle toda la atención que necesita el paciente, todo el proceso de atención de enfermería que se requiere para que el paciente se sienta mejor. Como estudiante del Instituto Bolivariano, les hago una invitación a formar parte de este instituto tan prestigioso. La Prefectura de Loja, dentro de su programa de mejoramiento vial en zonas rurales de la provincia, trabaja en el mejoramiento con carpeta asfáltica de la vía Villonaco-Taquil-Chantaco-Chuquiribamba en el Cantón Loja. Conocedores de la importancia que representa esta anhelada obra, principalmente para el sector y la provincia de Loja en general, solicitamos a los pobladores de la zona la comprensión y colaboración para la buena ejecución de los trabajos previstos en la carretera. El contratista realiza los trabajos de excavación en suelo en taludes, transporte de materiales, construcción de subdrenaje y cambio de alcantarillas. Por lo indicado, recomendamos a la población precaución al circular por esta vía, así como respetar la señalética colocada. Prefectura de Loja. Fin publicidad. Continuamos el noticiero Mundovisión. Carlos Vera, el polémico periodista ecuatoriano, está en Loja de visita en esta ciudad. Hoy decidimos almorzar, no en un restaurante típico, pero sí cosas típicas de Loja. La fotografía que van a ver corresponde a una cecina. Claro, que en uno de los restaurantes del centro oriente de Loja la sirven en forma abundante. Pero a más de aquello, pedimos algo que nos llamó la atención. El mojito con cantaclaro. Un licor que o un cóctel, una mezcla que funciona muy bien. A Carlos le fascinó especialmente el repe de arvejas con guineo. Nunca lo había probado. Era la primera vez que en su vida lo realizaba. Y realmente le gustó muchísimo. Y ahora vamos a contarles, bueno, andar con Carlos Vera. Es un periodista muy famoso a nivel de país y en la ciudad y lugar que vaya. Evidentemente la gente lo reconoce mayoritariamente. Le muestran notas y muestras de simpatía, evidentemente también. Como siempre ocurre en estos temas, hay gente que genera rechazo, pero eso no se lo exterioriza muchas veces cuando se va a determinado lugar y mucho menos a una ciudad culta como Loja. Muchas personas, cuando uno está en un restaurante, caminando en las calles con Carlos, lo saludan con afecto. El día de hoy nos sucedió, y vamos a hacer un pequeño corto en aquello, nos sucedió una cosa muy simpática en uno de los restaurantes de Loja, en Riscomar, cuando el gran patrón del mismo, el ingeniero Juan Ignacio Valdivieso, estuvo con nosotros, y él ha sido un asiduo televidente de los programas de Carlos, especialmente los de la noche, verás. Y él también ponderaba, evidentemente, las ejecutorias periodísticas de Carlos, pero además la belleza de María Elisa, una de las conductoras del programa junto con Carlos, y todos coincidían en aquello, que es una mujer muy bonita. Inmediatamente se nos ocurrió sacar el teléfono para que él le envíe un saludo, el ingeniero Juan Ignacio, a María Elisa, para que ella también se motive de que no solamente en Quito y Guayaquil, sino en todas partes de la nación como Loja, la ven y también la admiran, esa admiración profesional. Se lo pedimos al ingeniero y él pensó rápidamente en su señora esposa, en Marujito, y prefirió en cámara no enviar ningún saludo. Pero resultó muy simpático. Veamos. Eso. A ver. Dele. A ver, mándale un saludo. No, se lo enseño, pero dale un gesto ahí. Inteligente. Esa admiración profesional. A ver, cuéntelo, diga algo de lo que... María Elisa, ya, él ve el programa solamente por ti. Y se acuerda hasta cuando te enfermas y tienes reemplazo, por ese caso. Por mí, dice al resto, pero él ve por nada por ti. Así que te mando un gran saludo. Completamente de acuerdo. No digo nada más.
el temor a Marujita era absolutamente evidente en el profesional lojano. Bueno, y vamos con otras notas, aquellas que requerimos conocer y que no siempre en Loja tenemos la oportunidad de aquello. El día de hoy invitamos en vivo al doctor Alberto Betancourt, un médico lojano, vecino de Cotel, ha vivido gran parte de su vida en la intersección de la 18 de noviembre y Catacocha, en plena esquina. Él vive en Quito desde hace más de 20 años. Tiene intervenciones quirúrgicas en trasplante de riñón más de un centenar. Tiene 9 años de experiencia específicamente en este tipo de operación. Hoy le consultamos varios temas relacionados al trasplante, a los cadavéricos, al trasplante cadavérico, al trasplante de personas vivas, cuando un hijo dona a su padre o viceversa, a su señora madre, en fin, temas que no siempre se pueden tratar. Escuchemos. Soy médico activo de las Fuerzas Armadas, de la Armada en especial, y obviamente luego hice mi especialización en cirugía general, hice una subespecialidad en vías biliares y luego una subespecialidad en trasplante. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día en el Hospital Militar de Quito? Estoy ya prácticamente 9 años en Quito. El grado de complejidad en el tema de un trasplante de riñón, ¿cuál es? El trasplante renal en la mejor lid es un riñón que puede durar hasta 10 a 15 años. Eso es lo que se espera en la expectativa de vida de un trasplante renal cadavérico. Eso es lo que se espera en teoría, que un trasplante renal dure eso. Pero cuando un trasplante renal fue bien realizado y el paciente es consciente, el paciente es educado y tiene una alimentación adecuada y se mantiene con su tratamiento, téngalo por seguro que el riñón va a durar todo el tiempo. ¿El momento que se requiere un trasplante es el momento que los dos riñones no dejan funcionan, de funcionar? No funcionan. Efectivamente, los riñones ya no funcionan. Pero ahí se recurre a la diálisis, ¿o no? Sí, se recurre a la diálisis. ¿Qué? La diálisis va de dos formas. La diálisis peritoneal y la diálisis que se hace a nivel de abdomen. Entonces, ¿qué pasa? Esto suple la funcionabilidad del riñón, purifica la sangre. Cuando hacemos nosotros trasplantes, estos riñones ya no funcionan. Entonces acudimos al trasplante cadavérico. ¿La edad para que un paciente cadavérico sea donante influye? Claro que sí. Si es un paciente joven, estamos hablando de un riñón demasiadamente joven y un riñón que le va a dar una calidad de vida al paciente. ¿En qué rangos hablamos de un riñón joven, de la persona cadavérica? No, los pacientes son desde niños a pacientes adultos. Normalmente nosotros estamos haciendo hasta los 60 años. ¿La compatibilidad mejora con el parentesco? Claro que sí. La compatibilidad mejora con el parentesco porque prácticamente son los mismos genes, son los mismos alelos que están formando el riñón de las personas y entre familias es mucho más. De hecho, hacemos nosotros trasplante renal de donante vivo también. Hemos trasplantado madres que han recibido órganos de sus hijos y viceversa. Y familiar. ¿Usted ha participado más o menos en cuántas intervenciones de trasplante? A ver, las intervenciones de trasplante que yo he participado ya he sobrepasado las 100. Nosotros, sí, y es una cantidad importante. Venimos haciéndolas desde el 2016 y prácticamente volvemos a reestructurar el equipo de trasplante del Hospital Militar porque hay que notar que este equipo es netamente de médicos militares. La entrevista completa con el doctor Alberto Betancourt no les encuentra en el noticiero de la mañana para quienes quieran recurrir a ella. Una entrevista interesante por todos los conceptos y porque parte quien en la práctica ha efectuado un centenar de operaciones. Fíjense que desde que ha intervenido el doctor Betancourt menciona que en una sola ocasión no hubo compatibilidad entre el riñón que recibía un donante. Y además algo que al menos nosotros que poco conocemos o casi nada de medicina conocimos, es que cuando se realiza un trasplante de riñón en una persona, no se le sacan los dos riñones, se introduce en una cavidad especial del cuerpo, se busca un lugar y se le introduce el nuevo riñón, o sea, con 3 riñones, 2 que no funcionan y 1 que le da la vida y la limpieza de la sangre. Y este es un tema complicado, el llegar a las situaciones que muchas personas en la vida podemos hacerlo, la diálisis o necesitar un trasplante.
Les vamos a contar un caso de una persona querida de la ciudad de Loja, admirada por su vocación de trabajo. Nos referimos a don Angelito Cueva, distribuidor de gas, que Ecotel Travel en el 2014 lo llevó a que disfrute, fíjense ustedes, con salud, lleno de vida, del Mundial de Fútbol 2014 como uno de los invitados VIP y que evidentemente fue absolutamente gratis. Ahora, en los últimos tiempos, don Angelito atraviesa una situación difícil. Su sistema renal ha dejado de funcionar. Él, por ejemplo, sería uno de los que requieren una donación de un riñón cadavérico de una persona viva, o mejor dicho, era práctica que necesitaría un riñón. En la actualidad, él tiene que realizar la diálisis. Y lo cruel para don Angelito fue que se la estaba efectuando en Machala. Esto es tres veces a la semana. Tenía que irse en un inicio de Loja a Machala, cuatro horas y media, diálisis y volver de Machala a Loja tres veces por semana. Durísimo. Hoy lo visitamos en aras de que su recuperación y en general pueda volver a ser la persona, no aquella que cargaba los cilindros de gas en su hombro, uno, dos, que subía tres, cuatro pisos, bajaba y no paraba desde las 6 de la mañana hasta 11, 12 de la noche. Alguna vez lo encontramos el día de Navidad repartiendo gas, porque hombres más trabajadores que don Ángel difícilmente han existido en Loja. Desde que tenía 34 años de edad y ante la falta de oportunidades de empleo, don Ángel Cueva se dedicó a entregar gas de uso doméstico a domicilio, un trabajo que requiere mucho esfuerzo por lo trabajoso y lo pesado que resulta. Que la mayoría de las personas piden al tercer, cuarto, quinto piso y los edificios anteriores no han tenido ascensores. Los de ahora, unos tienen ascensor, otros no tienen. Pedalear, coger el tanque, subir gradas, bajar y sigue pedaleando. Con fortaleza y energía, así es como se lo podía observar a don Angelito hasta hace un año. Y manejando su triciclo, llevaba gustoso el cilindro de gas a la puerta de su cliente, acciones por las que se ganó el respeto y el cariño de la colectividad lojana. Sin embargo, a finales del 2021, su estado de salud quebrantó. Tras estudios realizados en la ciudad de Machala, recibió la mala noticia que sus riñones ya no funcionaban, diagnosticándole con insuficiencia renal. Digo, doctor, ¿y hasta cuándo puedo estar con esto? Dice, ruégale a nuestro señor que le devuelva los riñones, dice, pero no ha de ser, dicen, meses, sino ha de ser en unos 3-4 años o de por vida. Él es uno de los muchos casos de pacientes con insuficiencia renal en Loja y que desde hace 7 meses inició con el tratamiento diario de diálisis peritoneal. Esta diálisis suple la funcionalidad del riñón, purificándole la sangre para permitirle vivir. Cuando comencé en febrero, las primeras semanas no dormía ya, no quería ni comer. Tenía ganas de comer, pero al comer me daba fatiga. No me admitía la comida y por el problema de esto que era, y me dolía la cintura, me hinchaba. Todo me acontecía, me causó bastante. En 2 semanas me costó para adaptarme a este tratamiento. Señala acongojado que nunca se imaginó estar en una situación como esta. Actualmente, gracias a gestiones, pudo acceder a la máquina que le permite cumplir con su tratamiento, que de manera rigurosa debe hacerlo diariamente durante 10 horas. Si bien los insumos y medicamentos mensualmente le otorga el seguro, tiene que cancelar más gastos, el mismo aporte al seguro, el arriendo, alimentación, entre otros gastos. Por tal motivo, sus hijos organizan diferentes actividades solidarias a fin de recaudar fondos y poder ayudar a don Angelito, un personaje querido por los lojanos, y que ahora necesita el apoyo de la colectividad. Hemos también hablado aquí con el licenciado Ramiro Cueva, entonces nos también está ayudando para hacer la rifa el día 18 de diciembre en Ecotel mismo. Les pedimos de colaboración, que si nos pueden ayudar, estaremos vendiendo los boletos aquí en los locales, en los chifas orientales y en las empanadas españolas, en los locales principales y sucursales. En esos 3 locales estamos ahí. Y si la gente de aquí de la ciudad de Loja nos quiere ayudar con alguna otra cosita para rifar, les estaríamos muy agradecidos. Para Mundo Visión, Carola Gila. Pues él me la trajo la máquina, la buena, y se llevó la Ya. El 18 de diciembre será la rifa, la que con seguridad se sumarán con pequeños, medianos, los premios que se pueda.
recaudar dinero para continuar con ese tratamiento. ¿Cuántas facilidades nos dio a lo largo de años don Ángel Cueva, llevándonos el cilindro de gas y evitar que carguemos 2, 3, 4 pisos o que vayamos a buscar en lugares cercanos y con precios muy, muy racionales? Hoy, don Angelito nos necesita a todos. Intentemos ayudar en la medida de lo posible con un boletito. Aquí será la rifa, como ya lo dijo su señor hijo, el 18 de diciembre. Vamos a los temas políticos. La comunicadora y periodista Karina Añasco es una de las precandidatas a la alcaldía del cantón Puyango. Señaló el día de hoy en una entrevista en vivo que varios partidos y movimientos políticos le solicitaron su participación. Finalmente lo hará por una alianza. Suma y Apla, el candidato a la prefectura de Karina Añasco de esta alianza, es el ingeniero Mario Mancino. Decidí ser candidata. Creo que en el momento que incluso iniciamos en el lado de elegir nuestra carrera y ser periodistas, ya estamos vinculados al don de servicio. La carrera política hace exactamente lo mismo con la ciudadanía. Nosotros estamos aquí para dar un servicio a la población, para enfocarnos en el lado social y humano de poder servir a nuestra comunidad. Entonces, eso ha hecho que, por supuesto, a través de mi carrera también pueda proyectarme y haber analizado cada situación que se presenta en la comunidad. Entonces, ahora estoy postulando en este espacio político que deseo que, por supuesto, me vaya muy bien en esta contienda electoral, dado que hoy... No siempre ha sido una situación positiva para la mujer. Incluso en la actualidad hay 2 procesos por violencia política de mujeres que ni siquiera en la alcaldía, en las concejalías, han tenido que afrontarlo. Nosotros tenemos una visión en este panorama muy claro y yo creo que para estar en esta contienda política hay que tener en este momento la valentía suficiente para afrontarlo. Me habían buscado muchos movimientos políticos, incluso el movimiento Reto, que también fue parte de quizá también buscar que pueda participar en esta contienda electoral. Lo hizo la Izquierda Democrática desde un inicio y por supuesto también el doctor Nilo Córdoba, a quien respeto mucho y es un respetable político a nivel provincial. Sin embargo, he tomado esta decisión luego de este diálogo que he tenido porque nunca tuve ninguna consolidación con estos movimientos políticos. ¿Por qué movimiento partidos está participando? Suma con una alianza con APLA. ¿Pero usted políticamente es afín al correísmo o es correísta? Yo respeto totalmente la opinión de cada ciudadano y creo que acojo. Yo me manejo en una ideología centro, donde puedo respetar tanto la ideología de izquierda como la ideología de derecha. Nosotros cuando tenemos un espacio laboral vamos a manejarnos bien y llevando la bandera de nuestro cantón, de nuestra provincia, donde quiera que nos desempeñemos. Yo estoy lista para laborar en cualquier ámbito y en cualquier proceso. Y en temas de espectáculo y culturales, el evento que iba a desarrollarse hace algún tiempo en Loja y que se denomina El Lago de los Cisnes sí se presentará después de alguna postergación se dio. El mismo estará en Loja. El Lago de los Cisnes y el Libro Mágico sobre el Hielo. Este se va a desarrollar el 24 de agosto en el Coliseo Ciudad de Loja. Se trata de un acto en donde destaca el ballet clásico, que ha sido ovacionado en varias naciones. Quienes deseen asistir podrán obtener sus entradas en Micromercado Raquelita o en el Hotel Oro Verde de la ciudad de Loja. Vamos a continuar con las comunicaciones en el ámbito religioso. Al finalizar ya este noticiero, en Loja ha retornado a la casa del Creador, quien en vida fue el señor Luis Alfredo Angamarca Salinas. La familia tiene el profundo pesar de comunicar su sentido fallecimiento e invita a la velación de sus restos mortales que se desarrollarán en la sala Gold de la funeraria Jaramillo de la ciudad de Loja. El homenaje de vida será en la misma sala, se desarrollará el día viernes 19 de agosto de este año, será el día de mañana. Será transmitido a partir de las 11 de la mañana. También en la ciudad de Loja retornó a la casa del Creador, quien en vida fue el señor Diego Francisco Burneo Maruri. La familia
comunica su partida e invita a la velación de sus restos en la sala Platinum de la funeraria Jaramillo. El homenaje de vida se realizará en el campo Santo Jardines del Zamora, será el día de mañana viernes 19 de agosto. Transmitido también por páginas de las redes sociales. El primer mes del fallecimiento de quien en vida fue la señora Blanca Amable Loján Valdivieso, lo recuerda su familia con una misa que será mañana viernes 19 en la iglesia de San Sebastián de la ciudad de Loja. Será el día de mañana. El primer mes de la partida de quien en vida fue Marlon Leonardo Márquez Regalado, se lo recuerda con una misa que se efectuará a partir de las 19:07 de la noche en la iglesia matriz de Catamayo. Es lo que el día de hoy tenemos como comunicaciones religiosas. Y antes de finalizar este noticiero, también les contamos que otro personaje de Loja, querido, respetado, el señor Julio Rivas, en el transcurso de esta semana cumplió 82 años de edad. Él, al igual que muchas personas adultas, continúa trabajando. Y en la peluquería Guayaquil, que la regenta desde hace varias décadas, sus clientes lo reclaman insistentemente. Un fuerte abrazo a la distancia de Loja, porque los lojanos que no han pasado por la Guayaquil a lo mejor serán muy pocos. Don Julito, que ha tenido una buena celebración. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.